Reforzando nuestras marcas y haciendo productos de calidad, la única forma que tenemos para estar ganando a las grandes multinacionales es usar las mejores herramientas que hay en el mercado, ¿no? Buenas. Realmente ha sido una experiencia muy divertida, luego vamos a pasar los tres expos que hemos realizado, pero ha sido una experiencia muy divertida porque he tenido el placer también de trabajar con tres grandes profesionales. Realmente ha sido para mí una experiencia maravillosa y creo que uno de los valores que yo siempre doy mucha importancia es llegar a disfrutar de un trabajo, de un entorno, y en este caso he tenido la oportunidad de trabajar sobre todo con Miguel Luna, que es una persona maravillosa, ¿no? Yo creo que hay un modelo nuevo de empresario del siglo XXI que lo primero que pretende es pasárselo bien y vivir con gran entusiasmo su empresa, que es el caso de José María Doreda. Si lo conocierais, veis que es un hombre fascinado con lo que hace, con la gente que trabaja con él, y en este aspecto para mí un empresario modelo. Luego hacer algo que esté bien, que ayude, y que tal, en su caso está clarísimo, aparte que muchas de las cosas que hace son ecológicas. Yo que soy muy ecológico, estoy encantado de saber cuando supe que la mayoría de sus productos son ecológicos, y luego ganar dinero. ¿Eh? Y son tres cosas que las haces muy bien. Realmente las cosas de limpieza, hubo una época en la que se hacían estos spots tan kitsch de personajes extraños que ahora... Yo creo que en su momento tuvo su gracia, al menos a mí me la hizo, ¿eh? No, nada en contra de esa creación, que creo que en su momento fue muy inteligente. Pero esto ha ido evolucionando, ¿eh? O sea, es un mundo que necesita un planteamiento diferente, un planteamiento nuevo. Se venden mucha cantidad de productos de limpieza. Y entonces, bueno, nuestra propuesta, KH7, Paradigma, en fin. Y hemos llegado a un nuevo concepto, que es el que veréis, que es un concepto con un cierto, con un toque de ironía, de sensualidad, y que a mí me ha parecido mucho colaborar en la creación de este nuevo intento, de nuevo concepto de limpieza. La mujer de hoy es muy diferente de la mujer de hace unos años en su aproximación a la limpieza, incluso el del hombre, ¿no? O sea, hace unos años en España poquísimos hombres limpiaban los platos y hoy hay muchos más, ¿no? Entonces yo creo que esto en la publicidad de los productos de limpieza es divertido, interesante hablar de ello. Yo solo acepto si tienen algún interés de concepto, como es el caso de este, y si son con actores. Entonces he tenido la suerte en este spot de contar con dos actores estupendos. Y la pretensión máxima que tenemos es que, bueno, evidentemente, pues señores sigan vendiendo sus productos como hacen, evidentemente, y sobre todo que la gente lo pase bien. Yo creo que estamos en un momento en que si hay una pequeña sonrisa, un guiño y tal con las amas y amos de casa de hoy, yo creo que ahí habremos tenido un éxito y será estupendo, porque está bien en los momentos que estamos pasando. Si hay una sonrisa, a mí me parece maravilloso. Una manera que nosotros hemos intentado dar mucho valor a los nuevos productos, para que la gente joven que hoy trabaja en la pareja
pues en casa dediquen el mínimo de tiempo posible. Tienen productos que sean agradables en un casa, limpiar nunca es agradable, pero como mínimo vamos a hacerlo un poquito más cómodo. Después de limpieza, tienen un poco de cutre, tal, ¿no? Entonces yo creo que como director de cine, pero a mí el tema de crear contenidos y estudiar con la irónica, pues de jugar con una pareja que se está enrollando y que porque había actores y además había este deseo de cambiar, ¿no?